Duro golpe al microtráfico en el municipio de Dos Quebradas tras allanamiento en la vereda La Fría del municipio industrial, donde se incautaron más de 150 kilos de marihuana, 10.000 dosis de cocaína y 5.000 dosis de bazuco. Este sábado 24 de abril se realiza en Pereira la Jornada Nacional de Vacunación. ¿Quiénes pueden asistir y qué vacunas se van a aplicar? Se lo contamos en CNC Noticias. Universidad Tecnológica de Pereira está entre las 10 universidades del país que trabajarán con Misión TIC 2022. En las últimas horas se conoció que falleció otro menor que estaba herido tras el ataque en el Chocó. Por otro lado, la Contraloría entregó en Aranzazu Caldas obra que se salvó de ser un elefante blanco. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro bloque informativo regional. Suspenden la aplicación de la vacuna contra el COVID a mayores en la ciudad de Pereira. Durante el fin de semana, solo serán vacunados personal de la salud. Se desarrolla en Pereira el Campeonato Nacional Interclubes de Clavados en la categoría infantil. Un pereirano sueña con estar en los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Quién es? Se lo contamos en CNC. Este sábado 24 de abril se celebra el Día del Niño.